Recordar una vez más que estamos haciendo, a través de la instrucción, una campaña de acercamiento a la muerte de una forma humana, puesto que ahora o no nos acercamos a la muerte o nos acercamos de una forma inhumana, puesto que la muerte no estaba ingresada en la antropología del crecimiento del hombre, era el acabamiento del hombre o el final del hombre. Y creo que ya tenemos dicho suficientemente que para acompañarnos, que nos va a tocar, y para acompañar a los demás en los últimos pasos de esta vida hacia la vida, es necesario tener una mentalidad absolutamente positiva. Y que nadie podemos atrevernos a dar la mano a quien hace los últimos pasos de sí mismo, hacia sí mismo, y si en la mano no tenemos encendida la luz de la esperanza de saber cuál es verdaderamente la dimensión del hombre. Hablábamos el otro día del hombre como aspirante a la inmortalidad, el hombre que no quiere morir. Distinguíamos entre la inmortalidad y la resurrección, de la resurrección volveremos a hablar otra vez, pero sí que conviene saber y recordar que el hombre no quiere morir, no quiere. Y justamente este es uno de los temas peligrosos para acompañar. Si el hombre no quiere morir, ¿cómo le vamos a acompañar en el trance de morir? Y es que resulta que el hombre no quiere morir. ¿Por qué no quiere morir? Si a un hombre se le explica y se le convenciera que morir no es morir, sino vivir, esto es justamente lo que el hombre quiere. Y entonces el hombre, cuando camina hacia la muerte, camina hacia donde quiere. Lo que pasa es que no lo sabe. Como tantas veces en la vida, hay muchas cosas que las vemos del lado de acá, pero no del lado de acá de la vida solamente, sino, por ejemplo, una desgracia. Las vemos del lado de acá, por la cara negra, pero no nos damos cuenta de que detrás siempre tiene una cara positiva. Todo tiene una cara positiva. Pero claro, mientras estás en la parte de acá de las cosas y le ves la parte hosca y triste, lo ves negro. En la vida, cuando es toda la vida, el problema es exactamente igual. No queremos morirnos. ¿Y cómo creemos que al morir, morimos y no queremos morir? No. Se trata pues de convencernos de que al morir no morimos, sino que vivimos. Y como lo que queremos es vivir, lo mejor que le puede pasar a un hombre es morirse, es decir, vivir. También dije el otro día que esto sucede ya a lo largo de la vida. ¿Se acuerdan? Este es el punto de enganche para los otros. El hombre no se muere cuando se muere toda la vida. Venimos aquí ahora todos cargados de muertos. No piensen en los muertos, los abuelos. También estaban muertos los abuelos, me imagino, para muchos de nosotros. Muertos de nosotros mismos. El niño de 5 años que fuiste está muerto dentro de ti y no fuera de ti. Eso conviene que lo recordemos. No es que tú estás aquí gracias a que ya has dejado los 15 años, por ejemplo. Los 15 años que has dejado los tienes dentro de ti. Tú, sin los 15 años que has dejado, no serías la persona que eres. Es decir, que no es que el hombre que somos todos en un momento dado y luego siempre hacia más, de forma que siempre vamos de menos a más, teóricamente. Pero no sucede, pues que yo estoy aquí, por ejemplo, cada uno ponga su edad, 50, 60 años, 40 o 20, da igual, no es que yo estoy aquí, soy este, porque he pasado por los 30 o he pasado por los 10 y que, bueno, pues estoy aquí porque he pasado por los 30 y los dejé. No los dejaste, los 30 los tienes vivido y están ingresados en los 50 años. No aromáticamente, sino matemáticamente. Los 30 están aquí dentro por ese intento, no hay 50. Está claro, el 50 está hecho de 30 y algo más. Pero incluso antropológicamente, estos 30, este hombre de 30, que ya no está, que ya tú ya tienes 50, por tanto el de 30 no está, no es que se ha quedado ahí arrinconado en el camino, es que está dentro de ti, muerto, ha dado de sí su fruto, pero está muerto. No, cada uno viene con cantidad de cosas muertas dentro de sí. El niño de 5 años que fuiste, pero con el niño que hemos sido, ilusiones que hemos tenido que no se han realizado, o que se han realizado y que ya no tenemos, están muertas, pero acumuladas dentro de nosotros, y empujando y sosteniendo lo que somos. Este 30, sostienes de 50. Si tú eres de 50, vivías 30, si eran 20. Está sostenido el 50 en los 30. Bueno, pues todo lo que somos está edificado sobre cosas que hemos sido y que no somos, pero que soportan y sostienen lo que estamos siendo. Es decir, estamos aquí, yo estoy aquí, gracias a que me he despedido de este, y este, a que se despidió de este, estamos aquí gracias a las despedidas de las que hemos sido capaces. Si cuando yo tenía 10 años me hubiese enamorado de mis 10 años, o de mí a los 10 años, yo hubiese dicho, me quedo, ¿cómo estaría? Pues estaría muerto a los
10 años, pues estaría congelado, momificado. Y sería, después de 50 años, un niño de 10, pero después de 50. Estamos aquí gracias a los muertos que tenemos encima o dentro y gracias a las despedidas de las cuales hemos sido capaces. El hombre es tanto más hombre cuanto más es capaz de despedirse. Esto suena mal, pero lo dejo ahí aparcado para que lo utilicemos después. Digámoslo en positivo. ¿Y por qué nos despedimos? Nos despedimos porque algo futuro nos atrae, si no nos quedaríamos con, que es lo que pasa tantas veces en la vida. Sería una situación hermosa, bonita. Por ejemplo, te cae el gordo de Navidad. Que así sea. Te cae el gordo de Navidad y tienes un peligro, es instalarte en él. Hombre, 400 millones, pues ya está. Me compro un chalet en la sierra y vivo. Eso se llama instalarse. Si esto fuera verdad, te podrías morir, a menos que este vivir de que hablas sea una inquietud que te irás buscando. Pero instalarte, apoltronarte en los 400 millones que te van a tocar, sería matar. Luego, tú eres tanto más tú, cuanto más te has despedido. Y esto de despedirse, que es negativo, en positivo, es cuanto más has sido capaz de soñar. Y para alcanzar la estrella que soñabas, has dejado la estrella que tenías. Así de sencillo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a cualquier niño? Vienen los reyes, tiene un caballo, el niño, un caballo era de nuestros tiempos, de otras cosas. Tiene un caballo, el niño, y vienen los reyes, traen un caballo mayor. Entonces te despides, tiras el viejo. Te despides del viejo porque tiendes a alcanzar el caballo nuevo. Y esto pasa en la vida, en todas las cosas. Aquel que se quedara contento con lo que tiene, se despediría, renunciaría automáticamente a todo aquello que no tiene, pero que es suyo. Y por eso el hombre decimos que es un ser de ilusiones. Pero a las ilusiones hay que verles la cara de atrás. Esto que he dicho de la despedida. Tener una ilusión es caminar hacia él. Y caminar es despedirse. Todo en el hombre es simbólico. También hablamos de los últimos pasos hacia la muerte. Pues hablemos de lo que es un paso. Una cosa tan trivial como es un paso. Es simbólico. ¿Qué es un paso? Poner un pie. Y levantar el otro. Puesto el cual, ¿eh? O sea, que tú te apoyas en un pasado, un pie puesto, para poder tener el otro ligero y apoyarlo, ¿verdad que sí? Este pie se despide de una postura en la cual se apoyaba. Puesto el pie, el segundo pie, ahora te apoyas en él y este queda libre para despedirse de la postura y caminas en tanto te despides y en cuanto logras un paso adelante. Un pie que se levanta y un pie que se pone. Dar pasos es tirar para adelante y a la vez despedirse de una postura anterior. Bueno, pues resulta que decíamos que cuanto más un hombre es capaz de despedirse, más ilusiones tiene. O también al revés, cuanto más uno tiene y cultiva ilusiones, más fácil le resulta despedirse. Pero uno podría decir, bueno, no vamos a ser tan masoquistas, que ahora vamos a consagrar o a canonizar la despedida. Hay que canonizar la despedida. La despedida es siempre un aumento de valor en el hombre. Los hombres que nunca se han despedido no saben lo que es bueno en los dos sentidos. Hablo por experiencia. Me he despedido mil veces y encima soy muy nostálgico. Me echo de menos siempre. Y he vivido siempre fuera. Es cosa más tonta. Sé bien lo que es despedirse. Pero en las despedidas lo pasas muy mal. No sabes bien lo que es, lo digo. Pero si eres capaz de despedirte y asumir una despedida, por ejemplo, una de un ser querido que se va, que esto estamos hablando hoy, o de seres queridos que se quedan, tú te vas para no volver en 5 o 10 años. Apelo a la experiencia de cada uno. ¿Tú te has despedido alguna vez así? ¿Y cuando te ibas para no volver en 5 o 10 años, o no sabías si volverías, te has vuelto para detrás a mirar el jardín de tu infancia y de golpe dices, uy, qué bonito es aquel pino. A mí se estaba toda la vida debajo. Cuando te vas, es cuando los ojos se alumbran, dices, qué grande, y no lo volveré a ver. Si te hubieses quedado en el jardín, nunca habrías descubierto lo bueno y hermoso que es el jardín. Cuando te vas, cuando lo pierdes, qué maravilla. Sucede con todas las personas que se mueren. De los muertos la gente siempre habla bien. Y de golpe dicen, es que tenía una forma de reír, es que tenía una forma de hablar, es que se ha quedado tan vacío. Tú sabes que todos los días se peleaban, no para mal, no, pero sí, peleitas constantes. Y se muere uno y la despedida lo hace entrañable. Bueno, pues esto entra en la antropología. ¿Qué sucede con las despedidas? Pues muy sencillo, primera afirmación,
que un hombre no es un hombre para estar anclado y fijo en el mismo lugar nunca, porque es un futurizo el hombre, futuriza las cosas. Es decir, el hombre es más lo que no es que lo que es. Por eso, por mucho que tengamos, deseamos más. Y por bien que estemos, levantamos el pie para dar paso hacia adelante. Porque el hombre siempre es más. No digo desea más, esto sería secundario. El hombre siempre es más lo que desea que lo que tiene. Todos ustedes tienen más ser suyo, más hombre suyo, por delante que por detrás. Y los que tengan 80 años, si los hay, que no veo ninguno, también. El hombre de 80 años tiene más ser suyo que construir como futuro que todos los 80 años construidos que hay aquí. El hombre es un ser para el cual el futuro siempre es la dimensión, es futurizo, porque desea el futuro y además lo puede crear. El hombre crea el futuro también. He dicho una primera parte interesante, un poco dura de decir, pero que hace cambiar la mentalidad, porque la muerte o los últimos pasos hacia la muerte son justamente una despedida. La despedida. Y si en las pequeñas o grandes despedidas de la vida hemos descubierto dimensiones que sin las despedidas no habríamos descubierto, qué buena era mamá, ¿verdad? Cuando no la tienes, porque cuando se ha ido, era su terremoto y su tormento. Cuando se ha ido, si el hombre se da cuenta de que las despedidas forman parte de su ser y que cuanto más se ha despedido, más ha descubierto que debe despedirse y que el gozo es saber sufrir y gozar la despedida, digo que uno se pregunta, ¿qué pasa entonces con el ser del hombre? Primero, lo existencial. El ser del hombre es más lo que no es que lo que ya es. Por esto el ser del hombre es futurizo. Crea más que tiene. Y cuanto más tiene, más capaz de crear es. No tiene para tener, tiene para no tener. No apoyo el pie para apoyarlo, lo apoyo para poder levantarlo. Tiene no para tener, sino para poder desear. Cuanto más uno tiene, más desea. Si el deseo queda saturado y llega uno a tener lo que tiene y ya no desear más, ha dejado de ser. El hombre grande por lo que puede desear. Si esto es así, ¿qué sucede con la muerte? No pierdan de vista ahora lo que ya tenemos dicho. Y es que la muerte tiene mala prensa por dos razones. Una, antropológica. Las antropologías nunca colocaban la muerte en los manuales porque la muerte no pertenece al hombre. Fíjense que la muerte no pertenece al hombre. La muerte es lo que sucede cuando el hombre deja de ser hombre. No crean ustedes que mucha gente lo piensa así todavía. O al revés. Cuando un hombre deja de ser hombre, sobreviene la muerte. No es así. Aquí hay un disparate monumental. La muerte no es aquello que adviene cuando el hombre deja de ser hombre. La muerte es aquello que sucede cuando el hombre empieza a ser hombre. Cuando lo es de verdad, no necesita vivir. Goza la vida. Vivir es estar en el tiempo. Esta es la lección de hoy, la que está pintada en la pizarra. Vivir es estar en el tiempo para lograrlos. Como yo no soy yo, se me da el tiempo para que yo, que no soy yo, llegue a ser yo. Tenemos más delante que detrás. Como yo no soy yo, a pesar de todo lo que soy, que son pocas cosas, a pesar de todo lo que soy, yo no soy yo. Entonces, ¿yo quién soy? Lo que espero ser. Pues como yo no soy yo, se me da el tiempo para que sea yo. Eso se llama existir. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Todo lo que existe está en el tiempo para llegar a ser. ¿Y existe quién? El hombre. Los animales no, los animales ya son, y las piedras también. El hombre es el único que con su decisión se hace o se deshace. Y por eso dice el existencialismo que Dios no existe. Y es verdad. No existe Dios. Hay gente que cree cuando dice esto se queda tan ancho. Existir es estar en el tiempo para llegar a ser. Si yo digo que Dios existe, estoy diciendo que Dios está en el tiempo para llegar a ser. Lo que Dios no es. Claro que no existe. Existo yo. ¿Qué me hago en el tiempo? Pero Dios no se hace en el tiempo. Dios se ha hecho ya. Pero lo que está en el tiempo para lograr su ser se llama existir. Existen los que están trabajando su ser en el tiempo. ¿Existe Dios? No, porque Dios no trabaja su ser en el tiempo. Dios está más allá del tiempo. Dios no existe, Dios es. Basta. Y el hombre, mientras está en la tierra y tiene tiempo, se construye, existe. Y el día que ha acabado de construirse, ese día empieza a ser y entra en la dimensión de Dios. ¿Qué es la muerte? Pasar de existir a ser. Es decir, pasar a no ser yo, construyendo el yo, a ser yo sin ya tener que construir nada de esta cosa. Entonces es ser. Morir, por tanto, es dejar de existir. También la palabra es dura, ¿eh?
le dices a uno, tú te vas a uno, pues dejas de existir, ¿entiende? Te lo pelan ya. O sea que cuando yo me muero, ya me existo. Pues mira, cuando tú mueres, eres. Cosa que tú no sabes lo que es porque nunca tú has sido. Mientras estás en la vida, existes, no eres. Por tanto, como nunca has sido, no sabes lo que es ser, eres lo que sucede cuando uno deja de existir. Y uno deja de existir porque adquiere al ser al mismo tiempo, desemboca en el ser. Y el ser es la plenitud. Ahora saco la consecuencia de la primera parte. Si el hombre es un ser de despedidas, y es ser de despedidas gracias a lo que puede futurizar, a la ilusión que tiene y puede realizar, uno se pregunta, bien, entonces el hombre se va despidiendo de situaciones de esta de ahora, mañana yo no seré el que soy ahora, no, y ustedes tampoco. Y si alguno dice mañana, si yo soy el mismo de ayer, algo ha pasado ahora mismo en esta charla, o mañana en la calle, tarde en la calle, algo pasa en la vida siempre. ¿Qué hace? Que caminemos para adelante. Tú no eres el de este medio. No, tienes una emoción nueva que te hace temblar por dentro, te ha hecho más sensible, pero ya es para siempre. Bueno, pues cuando uno se despide gracias a la ilusión que todavía tiene. Yo me despido de lo que no soy para ver si llego a construir lo que todavía no soy, pero que soy, que quiero serlo de verdad. Decíamos que ahora pasado esto a la muerte significa que en realidad no sucederá nunca en la vida algo que nos pare. ¿Por qué? Porque mientras estamos en la vida existimos. Y existir significa construirse. Y como mientras estamos en la vida tenemos que construir en nosotros, por esto en la vida nunca nada nos parará, sino que todo tirará de nosotros hacia adelante. ¿Y la muerte qué es? La muerte es la demostración de esta verdad. Mientras vivo, no paro nunca. Y en el último instante de mi vida, todavía no paro, porque quiero más. Lo que pasa es que en el último instante ya me ingresa en el ser. Eso es muerte. Es como cuando uno ve un avión, los de abajo, desde el campo de aviación, ven el avión cargado de 300 pasajeros, que de golpe desaparece. Y los de abajo dicen, ha desaparecido. Y los de dentro del avión se enteran de que han desaparecido. Eso es la vida. Morirse es desaparecer de la vista de los del campo de aviación. Los que se mueren ni se enteran de que desaparecen, entran en otra dimensión que les sobrecoge totalmente. Y este sobrecoger totalmente es justamente aquello que vamos construyendo a puerta de ambicionar. Cada ilusión que viene y que realizas y que despierta una nueva ilusión, o cada paso que das y que realizas y que levanta otro pie para otro paso, no hace más que decirte que todas las cosas que las vas dejando gracias a un deseo nuevo que te ha sucedido. Cuando llega el último deseo y el total, no es más que la demostración y acumulación de todos estos deseos. Pero esto tiene importancia, justamente por la fijación de instinto. Aquel que, cosa buena que tiene en la vida, cosa que acapara y se instala en ella, este en el momento de la despedida tendrá problemas porque no ha sabido despedirse. La vida es un entrenamiento. Y por eso hay que agradecer las bofetadas que nos da la vida. Por eso es tan buena la vida. No es que es mala, es buena. Tú sitúate, verás. Si te cae el gordo, te instalas en él. Ya no te preocupas ni de pobre ni de ilusión. Yo vivo mi día, te instalas. Como estás acostumbrado a instalarte, el día que venga la muerte, tú no verás de la muerte más que la desinstalación que te va a doler. Y has de enfrentarte con un problema para el cual no has estudiado ni un puñetero curso. No sabes resolver. En cambio, si tienes una situación, no hay que despedirse tontamente, no. Tienes una situación y la gozas. Pero en un momento dado, pues te has de despedir, te mandan a estudiar fuera. O tienes una persona a la cual quieres, se te muere. En vez de hacer como hace mucha gente, drogarse, tomar una aspirina y olvidar el tema. No hay que pinchar el tema, pero hay que aceptarlo. Ah, pues hay que despedirse. A ver si logro dominar mis instintos, mi mal humor, y aceptar que la persona, que Pepe Pérez, que era mi amigo, se me ha ido. Porque si logras aceptarlo, otra vez vendrá otra despedida, también aceptarás, y cuando llegue la despedida total, la aceptarás totalmente, porque sabes que si la despedida parcial de cada día de tu vida te trajo un descubrimiento de un ambiente que no conocías, y la despedida total te traerá el descubrimiento de la totalidad que desconoces. Por eso decía que la antropología no tenía en los manuales la muerte, porque la muerte sucedía al margen del hombre. Cuando el hombre es, no hay muerte. Es de Plutarco la idea, pero se reía. Decía, ¿por qué tenéis miedo a la muerte?
no os vais a encontrar nunca con ella. Tú no vas a encontrar nunca con la muerte. Mientras tú estás, ella no está. Y cuando ella esté, tú no estarás. ¿Te preocupas? Es macabro el chiste. Pero cuando lo pienso, dices, hombre, tenía razón el puñetero. Naturalmente. Yo estoy tan feliz que la muerte no está. Y cuando esté la muerte, como yo estaré muerto, no estaré yo. Entonces no nos veremos nunca las caras. ¿De qué sufres? La muerte no. Y la antropología se lo creía, si el hombre y la muerte no coinciden. Cuando el hombre muere, el hombre se acaba. Por tanto, como la antropología trata del hombre, pues trata del hombre hasta que se acabe. Últimamente han visto que la muerte forma parte de toda la vida del hombre, que no es puntual, sino que es lineal, que nos morimos constantemente. Y han ingresado la muerte en la antropología. Pero había otro motivo mucho más serio. Las antropologías no trataban la muerte, pero las antropologías no trataban la muerte por un motivo muy especial, y es religioso. Porque los que se mueren porque son pecadores. Lo he dicho bien, ¿verdad? Con cualquier predicador. O no, si es lo que siempre se ha dicho. Nos morimos porque somos pecadores. Eso es decir, o sea que es una desgracia, ¿no? Si no fuéramos pecadores, no moriríamos. Lo cual es una burrada que jamás ha dicho ninguna religión que yo sepa, ni el cristianismo. Pues son los cristianos y otros del cristianismo. Esto no lo ha dicho jamás el cristianismo. Muchos eclesiásticos sí, desde luego. Pero el cristianismo no. Cristo dice todo lo contrario. El que cree en mí no muere. Yo de Cristo, mira qué broma, para hablar luego del cristiano. Pero los cristianos sí que nos hemos equivocado. La muerte es un castigo del pecado. Entonces sabes que cuando te acercas a la muerte, vas a expiar un pecado. El pecado original o las burradas de tu vida que no te no interesa. Y está claro que si la muerte es un castigo del pecado, la muerte es un castigo. Y los castigos duelen siempre. Por eso las religiones son las responsables de que el hombre durante siglos haya enfrentado la muerte con horror. Encima, para impresionar, desde la Edad Media, las iglesias pusieron la muerte vestida de negro. ¿O no? Los funerales, los curas vestidos de negro, las iglesias a media luz o a nula luz, y los cánticos muy tristes. Desde la misa, los requiem, la misa de Mozart, por ejemplo, es fabulosa, pero es dolorosa. Esta es la visión religiosa. Nunca se puede invocar la religión para hablar mal de la religión.